これも人間臭くていいな。しくていいな。悟空、悟空、サン、悟空、サン、悟空さん、父さん、悟空。あとは頼んだ。Todos y bienvenidísimos una vez más de nuevo en el día de hoy. Creo que tenemos un vídeo importante, ya que, bueno, algunos de vosotros estaréis, bueno, algunos no, yo creo que la mayor parte de la comunidad de Dokkan Battle, pues estaréis diciendo, ¿qué hago, vale? O ¿qué hago? ¿Dónde tiro la DS? ¿Tiro aquí? ¿Tiro la Worldwide? ¿Qué es lo que hago? Pues no preocuparos, gente, porque la mayor parte de la comunidad de Dokkan estamos así. Es decir, lo más normal que cuando termina un aniversario, los cuatro banners que hemos tenido, pues lo más normal que evidentemente no tengamos muchas de esas, ¿vale? Pero bueno, tenemos el evento Dokkan anunciado, ¿vale? En este caso, pues el evento Dokkan que, bueno, parece no, dice aquí que es a partir del día lunes 5 de agosto, por lo cual la descarga de datos, como comenta por aquí Rick, que ya pues sabéis que alguna que otras veces hemos comentado de él, demás cositas que pone, pues datamineando, viendo los archivos dentro del propio juego, pues la descarga todos deberemos tenerla hoy, es decir, en este caso una hora después del reset. El reset es a partir de las 2 de la madrugada, hola. En este caso en España, pues sería a partir de las 3 de la mañana deberíamos tener descarga datos y con eso saber, en este caso, la hora exacta. Pero vamos, ya estuvimos viendo que pusieron las animaciones por Twitter, tenemos el evento Dokkan aquí, o sea que de... A más tardar, pues mañana, como dijimos, lo que es el lunes debería estar, ¿vale? Yo creo que para mañana lunes debería estar lo que sería la unidad, el banner y todo eso, y la celebración como tal. Ahora la gran pregunta es, ¿qué hacer? ¿Tirar o no tirar? ¿Ahorrar o no ahorrar? Si recordáis del año pasado, tuvimos en este caso lo que sería un banner donde eran, pues, bueno, el Goku Super Saiyan 4, que era lo de Tanabata, el Finkyu Celebration, donde, pues, nos pusieron tres rondas de descuentos. En este caso, pues, cada ronda de descuento lo tengo abierto por aquí, que en este caso estábamos tirando ahí con Soki, 30 DS, ¿vale? Voy a darle rápidamente esto para que vaya reproduciéndose en por dos. Era 30 DS la primera, ¿vale? Luego, en este caso, en la siguiente, si no me equivoco, era 35, ¿vale? 35, en este caso que tenemos por ahí. Luego, la siguiente tenemos, creo que era de 45, ¿vale? Oye, ahí me salieron los Senosama. Espero que por lo menos esa animación la veamos todo y cuanto antes saquemos la unidad, ¿no? Tenemos por aquí lo que sería la de 45 DS, ¿vale?
Y luego después de la de 45 tenemos lo que es la gratuita. Por lo cual, si queréis realmente pues tirar alguna que otra rotación, no estaría mal. Con el hecho de las... seguramente que nos van a poner descuentos. Sería un total que yo he estado calculando de más, pues con los descuentos, que sería de 30 más 35 más 45, serían 110 DS. En este caso, si nos ponen 3 rotaciones, serían 330 DS. ¿Qué es lo que os digo? La mayoría a lo mejor no tenéis ni para terminar una rotación, o a lo mejor 2 rotaciones, o las 3 rotaciones os quedáis bastante mal. Sí que es cierto que, bueno, en este caso, pues nos tiene que llegar todavía más contenido. Es decir, nos tienen que llegar más esas, que en este caso pues son más DS que podemos conseguir por aquí con estos 3 esas, ¿vale? Nos tiene que llegar contenido todavía aún más, pues, de este evento que es de Links, ¿vale? Que lo tengo abierto por aquí, el evento de Links, con las misiones correspondientes y demás, ¿vale? Luego este evento también, que es el de la Reson, bueno, el Boss Rush, que tendremos todos los bosses aquí junto en un MMC, que son más DS por aquí, como veis, y demás. O sea, que sí, en cierta parte, ¿vale? Luego la stage nueva del evento de Zelmax, la stage 2, en cierta parte, pues a lo mejor podemos recuperarnos un poco en cuanto a DS si tiramos, o si queréis tirar, pues todavía falta más contenido de esa parte 2, ¿no? Y el hecho de que nos tienen que dar, pues, el agradecimiento, no sé cuántas DS van a dar. Las japonesas fueron 30 DS, gente. En este caso, el modo de agradecimiento, el wallpaper y demás, fueron 30 DS. Pero bueno, iremos viendo, y con eso pues se pueden recuperar unos cuantas DS, aparte pues de los esas que hemos comentado y demás. Y alguna que otra estéis más del evento de build, que sí que es cierto que que está quitado hasta el día 8, donde, bueno, alguna que otra DS se puede arrascar de ahí y demás, ¿no? Aparte también de Tanabata, que supongo que para la celebración de Goku, pues todo el contenido que estuvimos hablando, que ya lo tenéis en vídeos anteriores, pues nos pondrán contenido para acompañar un poco la celebración, por lo cual pues serán más DS, evidentemente, que podamos llegar a recuperar y podamos llegar, en este caso, pues si queréis ahorrar o tirar para la celebración de Goku o el banner de Goku, en este caso, o para futuro la Worldwide Celebration, ¿no? Bueno, sería otra cosa que se me ha olvidado comentar, que también tenemos anunciado por noticias lo que sería el evento de la Blue Zone de Universo Ball Saga, que, pues bueno, serían más DS que nos llevamos, evidentemente, en este caso 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, lo que claro, no sé si todas las van a estar, porque una de ellas, la última, la 6, nos pide Universo 11, y hasta que lleguen a Gel, el Carnival, y hasta que topos, pues no sé hasta qué punto esa stay a lo mejor se puede llegar a completar y demás, pero bueno, más contenido, evidentemente, de lo que comentamos en la celebración de Tanabata. El problema es, claro, esta unidad, el banner es este. Yo el banner lo he dicho que deberían de cambiarlo. Vamos a ver, en este caso, pues cuando esté el banner como tal, a ver si lo cambia, y los descuentos deberíamos de tenerlo, porque evidentemente es un roceo de contenido. Evidentemente esto nos llega un poco, o sea, tampoco tan tarde, pero también deberíamos tener algo de compensación por el tema de ese roceo. Y aparte, porque esto, como siempre tenemos lo del banner del Finkus Celebration, son descuentos, ¿vale? 3 rondas. Con descuentos. Y en este caso no sé si harán el mismo formato. No lo creo, gente, por si me preguntáis, ¿vale? ¿Tendremos el mismo formato en este caso que el banner de la primera parte con Broly, donde nos garantizaban lo del SSR y demás de Future? Lo dudo mucho, gente. Aunque bueno, ya visto lo visto, puede ocurrir todo, ¿vale? No lo descarto, se me haría raro, pero bueno. Entonces el problema, claro, de esta unidad, el banner que os estamos comentando, el banner como tal deberían cambiarlo, porque hemos tenido en este caso 4 unidades que de hecho ya las hemos... O sea, recientemente el Vegeta Blue y el Goku Ultra Instinto en el banner de Gohan Bestia, y el Goten y Gohan, ¿no? Y aparte de los Blue hemos tenido en el banner de Broly, ¿vale? Que es por aquí lo que os voy a enseñar, un momentito, voy a poner esto por aquí, lo voy a organizar, ¿vale? En este caso pues el banner de Broly hemos tenido los Blue, y luego pues luego en el banner de Gohan Bestia pues los del sexto aniversario, ¿no? O sea, yo creo que el banner debería haber algún cambio para incentivar un poquito más el hecho de, si alguien quiere tirar, pues para cambiarlo un poco, ¿no? No sé qué unidades van a poner, no sé si va a volver Rosé, no sé si van a poner otra unidad ahí, no lo sé, gente. Pero bueno, debe haber algún cambio con respecto al banner. Lo que pasa es que el problema de esta unidad, a menos que haya algún cambio muy raro, muy loco dentro del juego, la unidad no vuelve hasta el día del Saiyan. Es decir, el Goku Super Saiyan 4 no volvió hasta el día del Saiyan, ¿vale? Hasta marzo. Por lo cual, en este caso, la unidad, esperar hasta el día de marzo, bueno, también es un gran pero. Es súper importante sacar la unidad. Bueno, tenéis al Gohan Bestia, que más, pues bueno, es igual que el Goku Ultra Instinto cuando están dominados. Es una unidad muy útil si habéis sacado el Gohan Bestia, ¿no? Pero claro, el gran pero es que hasta marzo no tendríamos la unidad, que es bastante...
la contra, ¿no? El que tenemos en este caso, que juegan en nuestra contra, de que llega muy tarde. Entonces, yo lo que os diría, gente, en cuanto al banner, deberían cambiarlo. Si queréis tirar alguna rotación de descuentos, que la, si la ponen, perfecto, ¿vale? Y así ahorráis. Si queréis tiraros, pues, una rotación, dos rotaciones. Si tenéis suficientes de ese para las tres rotaciones, perfecto, con los descuentos. Que no, pues bueno, sabéis que en este caso tenéis que esperar hasta marzo, a menos que haya algún cambio, pues donde vuelva la unidad, ¿vale? Yo es lo que os recomendaría. En este caso, yo lo que voy a hacer, tirarme alguna que otra rotación de descuento. Tampoco es que tenga una cantidad exagerada de ese. Estoy ahora mismo con 310, 320 aproximadamente. No recuerdo ahora mismo el número. Pero claro, el problema es que es lo normal. Bueno, problema, es lo normal en este caso de tener esta cantidad de ese una vez que ha acabado el aniversario. No penséis, bueno, es que... No, no, es lo normal, gente. Es totalmente normal que tengamos esta cantidad de ese, ¿vale? O sea, venimos después de cuatro banners, la primera parte con las ofertas que nos pusieron de descuento, la segunda parte con el tema de Gohan Bestia, porque todos queríamos esa unidad y evidentemente es la mejor unidad del juego, ¿no? Entonces, claro, es lo normal tener esa cantidad de ese. Entonces, lo que os digo, si queréis tirar alguna otra rotación de descuento, perfecto, gente, ¿vale? Porque vais a recuperar de ese la celebración del Goku, vais a recuperar de ese, en este caso también, con lo que falta de la parte 3 del contenido, las de ese de agradecimiento o algo que vayan a dar extra y demás, pues está por ahí, ¿vale? La unidad, lo que os digo, la unidad es súper, súper, súper buena, ¿vale, gente? Dentro del 200% lo estamos viendo. Vimos, evidentemente, lo que es la unidad. La estuvimos viendo con el tema del showcase, la visteis y demás. Entonces, es un poco complicado también porque como se está presentando la situación, es un poco complicado también decir, pues bueno, tirar todas las rotaciones de descuento, porque luego también viene la World Wide Celebration. Entonces, lo que os digo, si queréis tirar alguna otra rotación, perfecto. Aquí estáis viendo un poco, pues, los links y demás, que con el Gohan Bestia transformando dominado es espectacular. Aquí estáis viendo los 200% que lo hemos visto. Aquí estáis viendo también un poquito, pues, la Leader Skill, de donde entran todas las unidades y demás de este, pues, de este Goku, las que entran y demás, ¿vale? Entonces, claro, falta también lo de Topo, pero claro, lo de Topo es, ya tiene un papel un poquito más secundario, ¿no? Topo seguramente, lo que os digo, pues tendremos una celebración, será la semana siguiente, porque el Kale Berserk que llegó el día 12, si no me equivoco, y tendremos algo más aparte, pues tendremos algún que otro evento, algunas cositas para más, recuperar un poquito más de ese. Este banner debería tener también lo que sería el hecho de descuentos, ¿vale? Pero claro, esto ya lo tomamos como un poquito más secundario, ¿no? El tema de Topo, si llega a venir. Lo importante es el hecho de Ultra Instinto, aunque, bueno, Topo es muy buena unidad, sinceramente. Lo que pasa es que, claro, ha pasado lo que ha pasado. Claro, el problema también es que luego la cuenta atrás de la World Wide Celebration es el día 18 de agosto, ¿vale? El hecho de, en este caso, de las pistas cuando nos las pusieron y demás, fue a partir del 9 de agosto, ¿vale? En este caso, el 9 de agosto, cuando nos empezaron a poner las pistas. Así que a partir de esta semana deberíamos tener algo de alguna pistilla o algo. A partir del viernes, el jueves, deberíamos tener alguna pista, en este caso, pues respecto a lo que sería la World Wide, de qué temática, ¿vale? Si lo hacen igual que el año pasado, pues tardaremos un poquito en saberlo aproximadamente, ya que hasta la segunda o tercera pista no se sabía un poco más o menos la temática, ¿no? Entonces, lo que os digo, gente, yo por mi parte creo que en este caso, lo mejor, si queréis, es el tirar alguna rotación de descuento, como hemos estado viendo que pasó en el banner del Goku Super Saiyan 4, ¿vale? Que teníamos tres rotaciones. Si queréis tirar alguna rotación y suena la campana y sale el Ultra Instinto, pues eso que lleváis, y si lo sacáis antes, pues mucho que mejor, porque en este caso vais a poder ahorrar de ese y todo eso. Así que nada, hasta aquí el vidito, gente. No olvidéis suscribiros, que sabéis bastante. No olvidéis dejar un like, no olvidéis dejar un comentario de lo que vais a hacer vosotros. Yo, pues bueno, dentro de la medida de lo que se pueda intentar ayudaros o guiaros un poco en qué hacer, yo creo que, por mi parte, esta sería la opción que yo os recomendaría, ¿vale? El hecho de lo que os he dicho, tirar algún que otro multidiscuento. Ya iremos hablando un poco, pues, tampoco, claro, me diréis, vale, bueno, ¿qué unidad compro del banner del Goku Ultra Instinto? Pero en este caso tampoco me quiero adentrar mucho en el banner, ya que no sé exactamente si lo van a cambiar o no, ¿vale? Porque hay unidades que están repetidas. Entonces, hasta aquí el vídeo, gente. No olvidéis suscribiros, no olvidéis dejar un like. Y, pues bueno, a ver qué hacéis vosotros. Dejadlo por comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Cuidaros. Adiós.